Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 22 de mayo. Estamos a poco más de 10 minutos para terminar la sesión en Europa y parece que va a ser un día de transición que va a transcurrir pues sin pena ni gloria, porque ahora mismo, ya digo, faltan apenas 10 minutos para el final de la subasta de cierre y todas las bolsas que seguimos, DAX, Eurostoxx, IBEX, todo el mundo está pues más o menos plano, con muy poquitos cambios. En divisas sí que tenemos clara debilidad del euro, que baja 0,50%. En cuanto se acerca a la media de 200 en gráfico diario, pues ahí lo empapelan. Este es el gráfico de 4 horas. Ahí está, llegó a la media de 200 y ahí pues le han metido muchísimo, muchísimo papel. Creemos que es un rebote pues un tanto técnico en parte, y en otra parte pues no ha gustado la lectura de actas de la última reunión del Banco Central Europeo, ya que en esas actas pues se ha visto un Banco Central Europeo pues realista. Nadie puede acusar ni a la Reserva Federal ni al Banco Central Europeo de que no estén reconociendo la realidad. El viernes pasado, la Reserva Federal, a las 10 y un minuto de la noche, en cuanto cerró el mercado, publicó su informe de estabilidad financiera y dijo literalmente: los precios de las acciones no se corresponden con la realidad y pueden sufrir bajadas. Eso lo dijo la propia Reserva Federal. Hoy el Banco Central Europeo ha dicho que los precios de los mercados están descontando un escenario excesivamente optimista y que no se corresponde con la realidad que ellos pues y sus economistas pues están viendo. Han dejado claro que no habrá ninguna recuperación en V y que los riesgos que hay ahora mismo pues son enormes. Esto al euro pues no le ha gustado. Los bonos europeos están ligeramente a la baja, muy poquita cosa, solo 10 puntos está bajando el Bund. Y los bonos americanos pues están subiendo, sobre todo los de la parte más larga de la curva de tipos, los de 30 años, suben 0,40, y los de 10 años, que están muy, muy, muy planos en los últimos tiempos, espectacularmente planos. Ahí lo tenemos. Sale el gráfico de 4 horas todo el rato. Ahora, ya ven que es espectacularmente plano, no les estoy exagerando. La Reserva Federal compra todos los días y alguien les vende los bonos, ni se mueven ni para un lado ni para el otro. Está formando una figura que en caso de romper la resistencia tiene mucho potencial hacia arriba, y hacia abajo pues no lo vemos demasiado fácil con esas compras de la Reserva Federal que siempre están ahí pues tapando agujeros. Hoy decía Bank of America una cifra, yo creo que es que esto, solo escuchando esta cifra ya es que da ganas ni de molestarse en mirar los gráficos, ¿no? Pero qué gráficos vamos a mirar ni qué nada, si es que, como decía Bank of America, a ver, sí que hay que mirarlos, claro que hay que mirarlos, es una forma de hablar, ¿no? Pero están diciendo que a nivel bancos centrales globales, cada hora en la que está el mercado abierto se compran 2.400 millones de dólares en activos por parte de los bancos centrales. Cada hora, 2.400 millones de dólares. ¿Ustedes son conscientes de la distorsión que ha provocado eso en todos los mercados? ¿Cómo queremos que las bolsas estén racionales, o los bonos, o cómo queremos que los bonos de alta rentabilidad no estén disparados en el peor momento económico de la historia moderna? Pues no, ahora están disparados arriba. Pues porque está la Reserva Federal comprando, y donde no está la Reserva Federal está el Banco Central Europeo o quien sea. ¿Se imaginan los bonos italianos si no estuviera el Banco Central Europeo comprando? Sobre todo los bonos italianos. Los bonos españoles irían detrás. Pero desde luego los bonos italianos lo estarían pasando muy mal. Bueno, pues esta distorsión enorme está ahí y hay que valorarla en nuestro análisis, porque es un factor de distorsión pues absolutamente impresionante. El oro con subidas de 0,57% y el petróleo pues bajando 3,39, ha llegado a caer el 7%. El petróleo es el que más afectado se está viendo por las dos noticias malas que hemos tenido en el día de hoy. De hecho, con noticias así, lo que es sorprendente es que esté Europa subiendo y que esté Estados Unidos bajando tan poco. No tiene lógica. Pues estamos dentro del rango lateral, y dentro del rango lateral, del que no hemos salido en ningún momento,
Pues ahí seguimos dando bandazos erráticos muy difíciles de seguir, pero las noticias del día son muy inquietantes. Por un lado, tenemos el dato de que China no ha querido hacer previsiones de cara a finales de año. Es la primera vez en la historia moderna de China que hace eso. No ha dado previsiones. Y esto solo tiene una interpretación. Ven que los riesgos económicos son lo suficientemente importantes como para no mojarse, dando cifras muy bajas de crecimiento, que seguro que es lo que sus economistas están proyectando, pues prefieren para dar eso, se callan y dejan a todo el mundo con la duda. Bueno, hasta cierto punto es medianamente razonable, aunque creo que la obligación de su banco central sería el hacer previsiones como está haciendo todo el mundo, porque los agentes económicos tienen que tener una idea de por dónde van los tiros. No es lo mismo que una empresa que dice que no te da previsiones, pero estamos hablando de una potencia mundial, la segunda potencia mundial. Pero bueno, es lo que hay. Y el segundo gran problema del día, y vuelvo a repetir lo mismo, lo sorprendente es que nos lo estemos tomando con esta frivolité habitual, aunque ya estamos acostumbrados a esto, pues es el incremento de la guerra comercial. Los mercados es que con este dopaje de los bancos centrales es que parece que estén en babia perpetuamente. Estados Unidos y China se están enzarzando de una manera muy seria y que va a acabar muy mal. Y además, esto ya no es una guerra comercial. Vamos a dejar de hablar de guerra comercial. Lo que está pasando no es una guerra comercial, es una guerra, no a tiros, pero pues no sé, una guerra fría, una guerra diplomática, como queramos llamarlo, pero están llegando a un nivel, ambas partes insultándose cada pocos minutos por internet. Hace poco Global Times ha llamado a Pompeo mentiroso y loco, creo que le ha dicho. Trump ya les ha dicho a los otros también lo mismo, que están locos, que son estúpidos, que son no sé qué. Así estamos. Pero el problema ahora se está centrando en Hong Kong. China es extremadamente sensible a lo que pasa en Taiwán y en Hong Kong. Ya saben que en Taiwán están consintiendo una especie de independencia de Taiwán que no es reconocida por China, pero sí es reconocida de aquella manera por la mayoría de los otros países. Para China, todo lo que son colonias, satélites o historias raras de ese tipo, como Hong Kong y Taiwán, les ofende en su espíritu nacional y se lo toman muy a mal. Así que Estados Unidos pues tiene muy claro dónde meter el ojo. Ahora mismo China va a promulgar una ley que se llama Ley de Seguridad Nacional y en esa ley pues digamos que se van a imponer condiciones más duras en Hong Kong. Como saben, fue colonia británica hasta hace unos años y luego pasó a un régimen especial dentro de China, pero con un régimen especial. Entonces, a lo que acusan las potencias occidentales, y con razón, y donde empezaron todas las protestas, es porque China pues empezó a imponer una serie de medidas que limitaban mucho ese régimen democrático, entre comillas, que se supone que se sigue manteniendo, y capitalista 100%, que se supone que se sigue manteniendo Hong Kong. Bueno, pues la Ley de Seguridad Nacional aprieta las clavijas más. Estados Unidos ha dicho que si esa ley sale, y va a salir, porque basta que Estados Unidos le diga que le amenaza con esa ley para que China la vaya a sacar, porque si no estaría dando una muestra de debilidad enorme. Entonces Estados Unidos amenaza que cuando salga esa ley, que puede salir hoy mismo, mañana como mucho, ellos van a tomar represalias. También ahí hay enmascarados algunos intereses económicos, porque a Estados Unidos económicamente le perjudica esta ley. Si tengo tiempo, intentaremos poner algún artículo explicando un poco por qué sí que les perjudica económicamente esto también. El caso es que China ha contestado que no se metan en sus asuntos internos. Estados Unidos hace pocos minutos, a través de uno de los asesores senior de la Casa Blanca, ha dicho que va a sancionar a China por esa ley que va a imponer en Hong Kong, y a China le está sentando muy mal, y ha dicho que va a tomar represalias por esas injerencias graves en sus asuntos internos y por el asuntito de Huawei, que hay que recordar que eso sigue pendiente. Estados Unidos tomó medidas contra Huawei y está tomando medidas contra las empresas chinas que cotizan en el Nasdaq, y China prometió una venganza y esa venganza caerá. Ya advirtieron de qué va la venganza. Van a tomar medidas contra Apple, contra Qualcomm, contra Cisco y contra Boeing. Si no lo hacen, volverán a mostrar debilidad y los americanos ganarán terreno, porque aquí parece una partida de ajedrez entre unos y otros, con lo cual pues en cualquier momento esto aparecerá y seguramente pues nos dará un susto. Esto nos ha hecho bajar mucho durante la sesión.
Luego, a media sesión, justo en el momento en que el S&P 500 se aproximaba más o menos a la media de 200 en una hora, aquí en el gráfico de una hora se ve claro, cuando ha llegado a esa media de 200 ha habido un rebote técnico, y luego este rebote técnico se ha magnificado cuando ha aparecido el doctor Fauci, que es un bueno, es uno de los principales responsables de la sanidad norteamericana, pues un poco pues siguiendo la arenga del gobierno, ¿no? Diciendo que la vacuna de Moderna, que es esperanzadora, tampoco se ha mojado mucho, pero ha dicho que es esperanzadora y se ha atrevido a decir, parece mentira, que es posible que a finales de año ya esté. Desde luego no seré yo quien se ponga una vacuna que esté para finales de año con esas prisas y sin probar convenientemente, pero en fin, es un poco el truqui de manejo de mercados, aparte de las medidas, que ya de por sí pues no es poco. Los políticos se han dado cuenta que si prometen constantemente medicamentos milagros, recuerden que Trump se está tomando unas pastillas, según él, que no me acuerdo ahora el nombre médico, pero que según él son preventivas del virus y que no le hacen daño. Hoy ha salido un estudio que dice que esas pastillas que se supone que se está tomando no hacen nada contra el virus y al revés aumenta gravemente el riesgo de muerte por enfermedades coronarias. Pero esto parece pues una operación de psicología para no asustar al mercado con la promesa permanente de que la vacuna llegará pronto. Este truco político pues aplica a multitud de facetas de la vida, ¿no? Ahora se dice que la vacuna estará a finales de año, cuando estemos en otoño y se vea que no, que ya nadie se lo cree, y hay mucha gente que empieza a no creérselo. Entonces dirán que estará para el primer trimestre, luego irán corriendo la fecha. Lo curioso es que ayer se hizo una encuesta en Estados Unidos, muy curiosa, según la cual más de un tercio de los norteamericanos no se pondrían la vacuna si sale al mercado tan pronto, porque la inmensa mayoría sospecharían que al ir tan rápida puede tener efectos secundarios ocultos que no hayan sido detectados. En cambio, sí se pondrían la vacuna si tarda pues lo que están diciendo la mayoría de expertos médicos. Hasta ahora el doctor Fauci también lo decía, lo que pasa es que hoy ha cambiado de opinión, se ve que le han leído la cartilla en la administración. Bueno, pues con estas historietas de vacunas milagro y medicamentos milagro y demás, pues han conseguido que diera un tirón un poco más fuerte y los mercados pues han quedado dormidos por completo. Ya en el cierre acaba de terminar y Europa pues consigue cerrar con ligeras alzas en un día, insisto, donde no ha habido nada positivo para cerrar con ligeras alzas, sino más bien para tener un poco de prudencia. En Estados Unidos habrá que tener en cuenta hacia el final de la sesión. A veces esto afecta y a veces no afecta, nunca se sabe. Pero habrá que tener en cuenta pues, el factor largo fin de semana. El fin de semana, esta vez, tiene el lunes como festivo en Estados Unidos, es el Memorial Day. Y pues no sabemos. Hay veces que afecta mucho y hay veces que no afecta. Puede ser que haya gente que diga, yo aquí no me quedo abierto con 3 días por delante donde los chinos podrían salir con Dios sabe qué, o montarse un rifirrafe aún mayor entre unos y otros, porque noticias del virus positiva en estos 3 días pues es más difícil. Las vacunas milagro ya se han dicho todas, la de Oxford también hoy ha salido hasta en la sopa, esta parece más seria. Están reclutando 10.000 personas para hacer la fase de estudios. Hay que recordar que la de Moderna es que a mí me parece una tomadura de pelo, solo tenía 45 personas en el estudio. Y si con esto pues tenemos que sacar conclusiones. Pero bueno, no somos médicos y no es un tema donde podamos opinar demasiado. Con la vacuna de Oxford, insisto, ya se ha publicado que estaban buscando 10.000 voluntarios para probarla. Mercado difícil, mercado lateral, esa es la constante más importante. Estamos en lateral, no tiene ninguna pinta de que vayamos a salir de lateral. Con la fiesta del lunes parece imposible que hoy nos dé por romper el lateral en ninguna dirección. Hay que recordar que en la parte de arriba, el S&P 500, pues sigue teniendo en gráfico diario esas grandísimas resistencias a la altura de los 2.990 y tantos, 3.000 puntos, que pues todo el mundo le teme más que un nublado. Cada vez que se acerca a la zona 60, 70, 2.960, 2.970, meten unos papelones de órdago porque es un nivel pues realmente muy difícil. Podríamos terminar la semana diciendo que el mercado se ha quedado como atascado. No hay muchas ganas de vender, porque ya han visto los que venden cómo se las gasta esto, que cualquier día te aparece la vacuna milagro,
Trump que se está, yo qué sé, tomando no sé qué pastilla, pasa no sé qué, siempre hay alguna historia por ahí que para apoyar al mercado, pero tampoco hay ganas de comprar a estas alturas porque las grandes resistencias, los techos de los laterales, pues están ahí y bueno, pues no es algo bueno. El Nasdaq va a punto y aparte, como estamos diciendo toda la semana, él sí que puede hacer lo que le dé la gana, porque las reglas son diferentes, pero una observación que ya hemos hecho en varios días, cuando el lío viene por la guerra comercial, como hoy, el Nasdaq le cuesta más el dispararse, como hace muy a menudo. Cuando los líos vienen por datos macro o historias negativas del virus, al Nasdaq le da igual y suele subir mucho con sus valores fetiche, pues Amazon, Facebook, que han tocado durante la semana máximos históricos y arrastra al resto de índices. Cuando hay lío por la guerra comercial, lo digo más que nada para que lo tengamos en cuenta en los próximos días, que seguro que va a haber sorpresas con esto. Sorpresas no, no son sorpresas, sino malas noticias con lo de la guerra comercial. Ahí el Nasdaq sí que se limita a moverse pues más o menos como los demás. Nada más, muchas gracias y les emplazo a nuestro vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que emitiremos mañana, pues ya con un análisis en alrededor de una hora, pues a fondo de todas las cosas, detalles, análisis macro, análisis técnico y todo lo necesario pues para poder juzgar dónde estamos exactamente. Gracias, buen fin de semana, hasta mañana.